Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es por esta convicción que nos acercamos diariamente a la Biblia para ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos a la lectura y a la reflexión de Zacarías capítulo 10. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro, al abrir tu palabra, queremos que estés a nuestro lado y con tu espíritu nos enseñes, nos animes y también nos conduzcas. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 10 de Zacarías es un capítulo lleno de promesas para Judá y, por supuesto, también para cada uno de nosotros. Todo lo que Dios está dispuesto a hacer. Leamos. Pídanle al Señor que llueva en primavera. Él es quien hace los nubarrones y envía los aguaceros. Él es quien da a todo hombre la hierba del campo. Pídanle a Dios que llueva, aún en época que no es de lluvia. Después de todo, Él es quien hace los nubarrones, Él es quien hace los aguaceros y Él es quien da a todo hombre toda la hierba del campo. Versículo 2. Los ídolos hablan con engaño, los adivinos tienen sueños falsos, hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías, y el pueblo vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor. En contraste con lo que Dios puede hacer, está lo que los ídolos se dice que hacen, pero no hacen. Versículo 3. Se enciende mi ira contra los pastores. Castigaré esos machos cabríos. Ciertamente el Señor Todopoderoso cuida de Judá, que es su rebaño, y lo convertirá en su corcel de honor en el día de la batalla. Un Señor que envía la lluvia y la hierba y el sostén de la vida, pero es el mismo Señor que convertirá a sus hijos en su especial rebaño y también en su corcel de honor en el día de la batalla. Versículo 4. De Judá saldrán la piedra angular y la estaca de la carpa, el arco de guerra y todo gobernante. Juntos serán como héroes que combaten sobre el lodo de las calles, que luchan contra jinetes y los derriban, porque el Señor está con ellos. Yo fortaleceré a la tribu de Judá, salvaré a los descendientes de José, me he compadecido de ellos y los haré volver. Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios y les responderé. Es decir, el pueblo abandonó a Dios y terminó siendo rechazado por Dios, pero Dios vuelve a recibirlos como si nunca ellos lo hubiesen abandonado. ¡Qué maravilla del amor de Dios, del poder y de la misericordia del Señor! Versículo 7. Efraín se volverá como un guerrero y su corazón se alegrará como si tomara vino. Sus hijos lo verán y se pondrán felices. Su corazón se alegrará en el Señor. Yo los llamaré, yo los recogeré. Cuando los haya redimido, serán tan numerosos como antes. Un llamado de Dios, un Dios que llama, un Dios que junta y un Dios que los redime, es decir, los rescata a un precio, a un costo, y serán tan numerosos como antes. Ya no estarán más dispersos, no será uno aquí, uno por allá. Dios llama, Dios congrega, Dios junta. De paso, eso es lo que significa la palabra iglesia. La palabra iglesia significa eso, Dios llamando, juntando y congregando a sus hijos, llamados a los que están afuera para estar adentro, para estar juntos. Aunque los dispersé entre los pueblos en tierras remotas, se acordarán de mí. Aunque vivieron allí con sus hijos, regresarán a su tierra. Los traeré de Egipto, de Asiria, los llevaré a Galad y al Líbano, y hasta espacio les faltará. Cruzarán el mar de la angustia, pero como yo heriré sus olas
y las profundidades del Nilo se secarán. Abatiré el orgullo de Asiria y pondré fin al dominio de Egipto. Ya no hay Egipto que domine, ya no hay poderosos que pudieron o podrán en el futuro con los hijos de Dios. Yo los traeré de la esclavitud de Egipto, yo los recogeré de Asiria, yo los llevaré a lugares de bendición y de prosperidad como Galad y como el Líbano. Van a tener que cruzar un mar de angustia, un tiempo de angustia, una crisis, pero yo mismo voy a herir las olas, las profundidades del Nilo se secarán. Terminaré con el orgullo de Asiria o con el dominio de Egipto. Y el capítulo termina con una declaración maravillosa. Yo mismo los fortaleceré y ellos caminarán en mi nombre. Yo puedo resumir todo el capítulo en tres palabras. La primera, protección. La segunda, liberación. La tercera, esperanza. Eso es lo que Dios puede hacer por nosotros. Protegernos de los enemigos. Liberarnos de los enemigos. Y llenarnos de esperanza de que un día no habrá más enemigos. No habrá más vecinos que molesten. No habrá más imperios que dominen, que gobiernen, que ataquen, que destruyan, que lastimen. No habrá poderosos como Egipto, ni tampoco fuertes como Asiria. No habrá mares de angustia, ni olas que golpeen y lastimen. No habrá profundidades del Nilo que traguen a los hijos del Señor, porque el Señor secará las profundidades del Nilo. No habrá orgullo, no habrá soberbia, no habrá aparente fortaleza, no habrá violencia, no habrá nada que pueda contra los hijos del Señor. Yo mismo los fortaleceré y ellos caminarán en mi nombre. Ustedes notan en esta declaración del versículo 12 con la que cierra el capítulo que hay una parte de Dios y una parte de nosotros. Este mensaje que fue para los días de Zacarías y que es también para los días finales de la historia. La parte de Dios, yo mismo los fortaleceré. La parte nuestra, caminar en su nombre. Dios siempre cumple su parte. Él fortalece. La pregunta es, ¿nosotros caminamos en su nombre? ¿Qué significa caminar en su nombre? Seguir su enseñanza, seguir su palabra, respetar su voluntad, andar en sus mandamientos. Caminar en su nombre significa hacer lo que hizo Enoc, vivir con Dios. Todos los días salían a caminar juntos porque vivían juntos. Y una niñita que quiso explicar aquella relación de Enoc caminando con Dios, dijo, lo que pasa es que Enoc y Dios eran tan amigos que siempre vivían caminando juntos. Y a veces se quedaban en la casa de Enoc y otras veces en la casa de Dios. Y un día Enoc se quedó en la casa de Dios para siempre. La parte de Dios, yo los fortaleceré. Nuestra parte, caminar en el nombre, en la palabra, en la voluntad, en los caminos de Dios. El Señor cumplió, cumple y cumplirá. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer nuestra parte? Si usted quiere caminar en los caminos de Dios, quiere vivir con Él, dígale a Dios en oración ahora lo que usted quiere hacer.
Señor, gracias porque cumples tu palabra de fortalecernos. Acepta nuestra decisión de caminar en tus caminos, de hacer tu voluntad, de seguir la orientación de tu palabra. Somos frágiles. Decidimos, pero somos frágiles. Ayúdanos a cumplir nuestra palabra. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Mañana nos reencontramos para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.